Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Rosario Deportes hasta las 21 horas por la pantalla de Somos Rosario. Te vamos a estar contando todas las novedades, por supuesto, la competencia. Y hoy, desde el Club Atlético Provincial, en el Reencuentro Provincialista, un gran evento aquí en el country. En un ratito te vamos a estar mostrando todo y, por supuesto, también vamos a estar charlando con los protagonistas. Si les parece, comenzamos un nuevo programa de Rosario Deportes y lo presentamos de esta manera. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno, equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. Y así comenzábamos un nuevo programa de Rosario Deportes, como decíamos, desde el country del Club Atlético Provincial en este Reencuentro Provincialista. Y nosotros comenzamos a repasar las diferentes actividades, las diferentes competencias con todos nuestros compañeros de Rosario Deporte y es momento de hablar de rugby, por eso lo presentamos a Ariel Gómez. Buico Combustibles, energía que potencia. Buico, combustibles que mejoran el rendimiento de tu motor. www.wico.com.ar. Sexta fecha del torneo regional del litoral en las 4 hectáreas de Fisherton, el local, el Jockey Club, se quedó con el clásico ante Duendes, le ganó 31-24. De esta manera no quedan invictos ya en este certamen. Y el Jockey Club también con este triunfo termina ya metiéndose también en la pelea. Con el triunfo de All Resen ante Gimnasia y Esgrima, a 3 fechas solamente del final, se pone muy caliente este certamen, ya que todavía tienen que jugar el conjunto verdinegro Duendes ante All Resen. En Rosario Deportes compartimos protagonistas del triunfo del Jockey Club. Como siempre, ¿no? Un clásico contra Duendes. Un equipo que creo que nos conocemos mucho. Cada partido que jugamos se da un resultado así, ¿no? Cerrado, definido hasta el último minuto. Pero bueno, creo que hoy fuimos, creo que merecidos ganadores, sobre todo ganando la lucha a los forward. No, nos volvemos a meter quizás. Quizás algunos errores cometidos en el partido anterior nos pueden llegar a condenar, pero nosotros ya a esta altura del año, digamos, también pensamos en seguir creciendo como equipo. Un equipo joven que se va renovando después de un 2019 donde tuvimos una final nacional de clubes, pandemia de por medio. Hoy creo que nada, somos un equipo con recambio y más allá de poder luchar o no por el título, creo que vamos formando un nuevo equipo también. Y ahí pasaba todo el rugby en Rosario Deportes. Nosotros continuamos con más programa, por supuesto con más novedades. Y tengo algo muy importante para contarles porque se está construyendo un mega lugar, Monte Carlo International Sport. Mira. Seguimos con más Rosario Deportes, con más protagonistas y por supuesto con más competencia. Nos vamos al vóley con Bruno Cerino. El vóley de la Asociación Rosarina tiene campeones. Es Sonder quien consiguió su 4ª estrella de manera consecutiva, las 4 estrellas que tiene en primera división. El equipo que dirige Paco
tuvo solidez a la hora de afrontar duros desafíos, consiguió la regularidad necesaria para obtener esta corona con una base joven pero solventada en las jugadoras experimentadas. De esta manera, Sonder, como decíamos, se quedó con su cuarta estrella de manera consecutiva en el vóley femenino local y lo festejó así. Y ahí pasaba todo el vóley en Rosario Deportes y nosotros seguimos con más programa, por supuesto, hasta las 21 horas te tenés que quedar ahí porque en un ratito te mostramos todo lo del reencuentro provincialista aquí desde el country del Club Atlético Provincial. Y si tenés que jugar al hockey, bueno, tenés que ir a Capitán Hockey, ya lo sabés, al primer nivel del Shopping del Siglo. Encontrás las fundas, los palos, los botines, la indumentaria. Bueno, los chicos te van a atender de la mejor manera allí en el primer nivel del Shopping del Siglo. Y nosotros seguimos con muchísimo más Rosario Deportes. Vamos a algunas recomendaciones y enseguida volvemos. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada. Es importante. Sonder. Vestimos el juego. A mí me gustaría disfrutar de las cosas simples de la vida. A mí me gustaría tener mi propia marca de ropa. A mí me gustaría ser astronauta. Lo que te gusta está en Bajo Cero. Vení y disfrutá de tu gusto favorito. ¿Cuál es el tuyo? Bajo Cero, tu gusto favorito. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Sorrento Open Club, complejo náutico deportivo, escuela de tenis Ferrer para iniciales y alto rendimiento, fútbol, básquet, patín, hockey, gimnasio, alquiler de canchas, cuotas amigables. Vení a conocernos, José Hernández 831. Olimpia Deportes, accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, 424-5543. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Practicá deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial. 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Kinesport, clínica de rehabilitación deportiva, servicios de terapias manuales, fisioterapia, gimnasio y consultorio de traumatología. Kinesport, de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380 485 1337. Instagram y Facebook, Kinesport 2380. Cuarta quincena del Arte Rosario 2021. Tiempo suspendido, arte infinito. Desde el lunes 18, microferia de arte. Feira, editoriales independientes. Noche de las galerías abiertas. La Fugaz, subasta de arte y edición garage. Intervenciones artísticas y musicales y noche de museos abiertos. Consulta la agenda completa en rosario.gov.ar/cultura. Invita Municipalidad de Rosario. Este año con Bingo Mega Sorteo hay 132 premios y cualquiera puede ser tuyo. 4 casas y un departamento en Rosario. 50 Renault Kwid, 12 Chevrolet Onix, una Jeep Renegade, una Ford Ranger, más de 13 millones de pesos y muchas sorpresas más. www.bingomegasorteo.com.ar. Con Bingo Mega Sorteo la podés pegar.
Nuevo bloque en Rosario Deportes, desde el reencuentro provincialista en el country del Club Atlético Provincial, un club histórico de la ciudad de Rosario que vuelve con todas las actividades y ya se viene la previa del verano y la gran temporada que va a tener el Club Atlético Provincial. Y nosotros seguimos compartiendo más información y seguimos recorriendo los diferentes lugares de Rosario. Nos vamos al micro de entrenamiento a ver dónde estuvo Mariela Reschini. La propuesta para hoy es pole dance, de la mano de Emi, que es uno de los directores y también instructor de pole dance, el deportivo, el exótico, logrando flexibilidad, también elevando nuestra autoestima. De Point Pole vamos a tener las imágenes y las palabras, todo aquí en Rosario Deportes. En Miceli tenemos productos para renovar y construir tus espacios. Pisos, techos y decks, fenólicos y vigas H20. Miceli, 90 años de experiencia. Estamos en Point, que es nuestro instituto, que es una escuela de pole dance. Nosotros nos especializamos en lo que es pole dance, pole sport y pole exotic, que son tres disciplinas que se manejan dentro del pole sport, ¿sí? Acá en nuestro instituto damos diferentes tipos de capacitaciones, que tienen que ver con la flexibilidad, con el desarrollo muscular, con la fuerza. También entrenamos el cuerpo para diferentes tipos de entrenamientos que tengan que ver con la competencia también. Así que si lo quieren encontrar, lo pueden encontrar en Facebook o en Instagram. Y nos pueden buscar como Point Pole o Pole Sport Rosario. En cualquiera de las dos formas nos encuentran. Si nos quieren contactar, se pueden contactar a través de las redes o el número de WhatsApp que aparece en nuestras redes. Más allá de que a veces se considera una actividad recreativa, tiene una base de gimnasia deportiva y gimnasia artística, que es un entrenamiento muy fuerte. Entonces, muchas veces el Pole Sport o el Pole Dance se confunde, y básicamente la diferencia es que el pole sport está apuntado más a un entrenamiento de índole deportivo, mientras que el pole dance está más abordado desde el punto de vista de la danza. ¿Qué pasaba el micro de entrenamiento con Mariela Reschini y ese pole dance que está buenísimo? Y nosotros seguimos con más Rosario Deportes, compartiendo más información. Nos vamos al pádel, ya se viene el mega evento en el Monumento, pero ahora nos vamos a la Copa Super Serie 2. Y este segmento es presentado por Obsesión Club de Pádel, sede de la Copa Rosarina de Pádel, torneo Pádel Play, tienda oficial Bull Pádel Rosario, Obsesión Club de Pádel, Maipú 1830. Torneo hermoso, muy muy lindo la organización, todo. Una alegría haber representado a SP y habernos encontrado con parejas de todas partes, así que felices. Hermoso, la verdad que muy lindo partido, todos los partidos fueron muy lindos, muy peleados, pusimos mucha garra, compañerismo, concentración, muy conectadas las dos, y bueno, el resultado fue salir campeonas. Muy bien, muy lindos todos los partidos y nos costó, pero bien, re lindo torneo. Sí, ahora tenemos el máster en el Monumento, y bueno, Nacional en Mar del Plata, y bueno, no paramos por ahora. Bueno, fue un torneo que empezó complicado para nosotras, pero bueno, a veces aprendemos a revertir esas cosas, y ese es el desafío. Las chicas juegan muy bien y la verdad que con parejas desconocidas estuvo muy bueno el torneo, muy bueno. No, estamos muy contentas y estábamos medio nerviosas al principio, pero no, re bien, re lindo. Al Monumento vamos, allá vamos, a ver qué tal, cómo nos espera. La verdad que muy lindo el torneo, todas parejas difíciles, pero bueno, se nos dio esta vez, muy contentas. Sí, en diciembre creo que es, así que bueno, vamos a seguir entrenando para lo que se viene. La verdad que nosotros no somos del ambiente del pádel y empezamos a jugar y nunca pensamos que íbamos a poder ganar un torneo, así que ahora se hizo realidad, la verdad no lo puedo creer, encima con un amigo que es un hermano. Nosotros lo jugamos muy de hobby y estar acá ahora muy competitivo, ¿no? Nosotros que siempre competimos en tenis, nos encanta esto y nada, ponemos lo mejor
Como podemos, jugamos como podemos, pero le metemos la buena onda, que eso es lo que nos suma siempre. Y seguimos con más Rosario Deportes. Y ahí pasaba todo el pádel. Y nosotros te recordamos que estamos todos los domingos en Radio 2 con todo el equipo de Rosario Deportes por AM1230. Sintonizaros a partir de las 18 horas y también seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Nosotros seguimos con muchísimo más con Rosario Deportes. Quédate ahí que nos queda más para compartir con las diferentes competencias y nosotros desde aquí, desde el Club Atlético Provincial. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder, vestimos el juego. En Miceli tenemos productos para renovar y construir tus espacios. Pisos, techos y decks, fenólicos y vigas H20. Miceli, 90 años de experiencia. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno, equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. Lubricantes Corrientes, cambio de aceites y filtros, todas las marcas. Lubricantes Corrientes, Alem y Cochabamba, 482-7528. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Cuarta quincena del Arte Rosario 2021. Tiempo suspendido, arte infinito. Desde el lunes 18, microferia de arte. Feira, editoriales independientes. Noche de las galerías abiertas. La Fugaz, subasta de arte y edición garage. Intervenciones artísticas y musicales y noche de museos abiertos. Consulta la agenda completa en rosario.gov.ar/cultura. Invita Municipalidad de Rosario. Practicá deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Último bloque en Rosario Deportes y como decíamos, estamos aquí en el encuentro provincialista, este reencuentro con todos los deportes en este club con muchísima historia que tiene la ciudad de Rosario. Nosotros seguimos con más vóley porque Normal 3 confirmó la participación en la Liga Nacional en ambas ramas y hablamos con los protagonistas. Es una satisfacción enorme. Es el sueño de todo normalista, de exalumnos y, bueno, por supuesto, de nuestros jugadores, ¿no? En esta etapa, ponerle un broche de oro a tantos años de esfuerzo y tantos años de vóley en esta hermosa escuela donde participamos desde Jardín Infante hasta nuestro fin de ciclo en la secundaria. Así que la verdad realmente es una satisfacción enorme, un orgullo de ser partícipe de tal evento, de algo tan grande para nosotros, ¿no? Y por supuesto esta es la base, de acá comenzamos. Bueno, los chicos hoy que tienen 25 o 30 años pasaron por este patio, se lastimaron las rodillas, pero bueno, la satisfacción y bueno, apoyando
como siempre, trabajando desde la base, que es el fundamento del crecimiento de nuestra institución. Estamos contentísimos, las dos ramas estamos súper felices, organizándonos para juntar fondos económicos para poder solventar este torneo, porque para la estructura de Normal, que es una institución de deporte amateur, es competitivo, pero es amateur, lo económico es uno de los factores determinantes, y bueno, así que estamos organizándonos para hacer eventos, rifas, buscando patrocinadores, hay muchos fans, exalumnos de Normal 3 que también están haciendo sus aportes, así que organizándonos, digamos, en ese sentido, como en lo estructural, y después, bueno, metiéndole a full a todo lo deportivo. Hicimos convenio con un gimnasio, así que ya empezamos como a negociar entre el torneo local, la Copa Santa Fe y la proyección para febrero, organizando la agenda y planificando el trabajo, los entrenamientos, los estímulos, con los entrenamientos en cancha, con los entrenamientos con el gimnasio, algún equipo de nutrición también que está trabajando con algunos deportistas. Estamos como tratando de cubrir la mayor cantidad de variables para llegar de la mejor manera. Seguimos con más Rosario Deportes y pasaban más protagonistas. Hasta las 21 horas hacemos este programa como hace 14 años. Y nosotros estamos aquí en el Club Atlético Provincial, en este reencuentro provincialista. Hablamos con sus protagonistas y te mostramos todas las imágenes. La verdad que con mucha alegría. Es como vos dijiste, es un reencuentro. Es un homenaje a los socios que nos han apoyado, a los que han venido también para apoyarnos y se han dado cuenta de que Provincial es una muy buena alternativa para la vida deportiva de cada uno. Y muy contento porque, bueno, en un principio pensábamos, bueno, en el 2020 que lo podíamos hacer. Después, mayo de 2021 tampoco. Y lo veíamos muy triste, muy apenado. Había mucha ilusión. No solo, tenemos los dos extremos, los vitalicios y los chicos de escuela. La verdad, contentísimo. Es una fiesta y es la fiesta del reencuentro. Es el momento donde, si bien no nos tenemos que relajar, era hora que nos volvamos a ver. Y a partir de ahí, bueno, empezar a reconstruir esta pospandemia. El lanzamiento oficial de la academia, los chicos ya están trabajando, pero bueno, es un momento que también a raíz de la pandemia se empezaron a generar lazos con otras instituciones y uno de los más fructíferos fue este, tener, bueno, la presencia y el asesoramiento de todo lo que significa el staff técnico del Olympiacos, dentro de los cuales hay un argentino, que es el Caño Bagaza, que bueno, estamos en contacto de manera constante. Y bueno, es un servicio más y al socio y entiendo una potenciación de nuestra academia. La verdad que estoy muy contenta, es la primera vez que me toca la bandera de Argentina, así que espero poder estar linda ahí. Y es muy lindo que puedan volver a reunir a toda la gente de Provincial para que estemos todos juntos como han hecho en los cumpleaños del club y ese tipo de eventos. Y bueno, después de una pandemia es muy importante la verdad esto para la gente. Bueno, el Mundial del año que viene, que es en Argentina, así que vamos a ver, esperemos que poder clasificar y dar lo mejor, ¿no? Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Rosario Deportes. Agradecer al Club Atlético Provincial por abrirnos sus puertas y mostrarnos este reencuentro provincialista. Nosotros te recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram y también en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Rosario Deportes. De mi parte, agradecer al Kira que siempre me acompaña y nosotros nos volveremos a reencontrar el lunes que viene por la pantalla de Somos Rosario. ¡Chau!